Unidos, hermanos siameses. Algunos argentinos los tienen. La gente dice que en Boston se fabrican. Oh, ¿ah, sí? Bueno, y ahora, escuchadme. Oh, ahora vamos a enamorarnos, ¿eh, chicas? Sí, vamos a enamorarnos. Silencio, por favor. ¿Qué le pasa a usted? Lo siento, señor Coward, pero tratamos de rodar una película. Y yo trato de vivir aquí. Anda, vamos al jardín. Estaremos callados, lo juro. Lo siento, querido. No tienes que disculparte. Está bien. Sonido. Cámara. Entrevista a Ian Fleming. Toma uno. Acción. ¿Por qué empezó usted a escribir? ¿Por qué? Supongo que con 40 años cumplidos necesitaba mitigar el golpe de haberme casado. ¿Por qué se empiezan las cosas? Se le acusa de explotar el sexo y la violencia. Eso dicen. Pero yo creo que desde la pasada guerra todos estamos obsesionados con la violencia. En cuanto al sexo, la mayoría de la gente disfruta de él, ¿no cree? Sus villanos son extremadamente malvados. ¿De dónde saca los modelos? Extremistas, sádicos. Admita usted que el modelo está en la gente ordinaria. Dentistas, médicos. La gente que se hace llamar doctor. El doctor no. Son nombres de varias partes del cuerpo. Pie, pierna, cabeza, diente, ese Goldfinger y cosas así. ¿Y James Bond es usted? Déjeme aclararle una cosa. Yo ni soy tan duro ni tan fuerte como el comandante Bond. Mentiroso. Y tampoco trato a las mujeres con la suficiencia que lo hace Bond. Créame. Algo nuevo cada día. ¿Sabes cuál es el parecido entre las declaraciones de Jan y los movimientos de Dios? No creo saberlo. Pues los hay. Los dos son terriblemente misteriosos. ¿Terriblemente? No entiendo una palabra de todo esto. Es igual, querida. No te queremos por tu cerebro. El presidente Kennedy admira mucho su trabajo. Entiendo que Desde Rusia con amor es una de sus novelas favoritas. Él fue tan gentil como para decirme eso en Washington, sí. ¿Puede confirmarnos el rumor de que tuvo usted en sus manos muchos de los informes secretos de la Agencia Central de Inteligencia? Perdóneme, pero no puedo confirmar tal cosa. Sí, es verdad que tuve la fortuna y la tengo aún de ser amigo de Sir William Stephenson. Y él vive en el mundo de los secretos. ¿Fue usted agente secreto? Un agente secreto jamás le dirá que fue agente secreto. ¿Tuvo algo que ver con el servicio secreto? Claro que no. Hubo un incidente que me involucró con esos muchachos y no creo causarle problemas al Pentágono si le hablo de ellos. Sir William me había puesto en contacto otra vez con mi mejor amigo de Eton, un tipo llamado Ivar Price. Yo llegué a Nueva York para finalizar mi entrenamiento en tiempos de guerra. Mis instrucciones eran las de matar a un hombre a sangre fría. Era un asesino chino, maestro del disfraz. Ivar me ayudaría a dar con él. Ian, bienvenido a Nueva York. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí me tienes y deseando tomar una copa. Bien, me alegro de verte. Dame tu maleta. Gracias. Vamos. ¿Tu barca está lista? Más o menos. Bien, ahora podrás conocerle. Gracias. William Stephenson y Ian Fleming. ¿Cómo está usted? Comandante, llámeme Bill. He oído muchas cosas de usted, Bill. Vamos, gracias. Tengan preparado el blanco. Cuando usted abra la puerta, él le estará esperando. Dispare de inmediato. Los nazis le han empleado porque él es frío, eficiente y sádico. ¡Ahora! Bien. Pero una noche tendrá que matarle al primer disparo. De lo contrario, él le matará a usted.
Aquí es donde tu chino viene cuando huele la sangre. Este sitio está dirigido por jamaicanos. ¿De verdad? Una gran banda. Es el mejor bar de Nueva York. ¿Blanc de Blanc Bru 35? Puedo sugerirle el Taitanger 31. No tiene igual. Ah. Dios mío, habla en serio. No muy frío. Y si por accidente lo mueve, por favor, no lo agite. ¿Qué? Es un sofisticado método que calma a las mujeres y no las excita. Muévelo. Nunca lo agites. Gracias. ¿Y qué consigues con ello? Seducirlas a veces, Ibar. Seducirlas a veces. Echa una mirada al hombre de la cara bonita. Cuando los nazis invadieron Francia, él abandonó Monte Carlo, Deauville y Cannes y se vino a Nueva York con su sindicato griego. Es un genio de las matemáticas. Es uno de los pocos hombres en el mundo que puede recordar exactamente cada una de las 312 cartas en el juego del baccarat. Observa esto. Bouge, caballero. $500 a la banque. Suivre. Mil pavos. Podemos beber champán toda la semana. Y ahora, algo mejor. En el 65 de East hay dos maravillosas hermanitas, unas brasileñas millonarias. Son las 4 de la mañana. Las llamaré antes de ir. ¿Sabes una cosa, Ian? Te van a encantar. Dentro de 16 horas tengo que matar a un tipo a sangre fría. Entonces es absolutamente preciso que te relajes primero. Te diré algo.
Si lo matas, te llevaré de vacaciones. ¿Y si no? Pagaré tu funeral. Muchas gracias. Ibar, acabo de ver a mi blanco. Y él a mí. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance before the fiddlers have played, before they ask us to pay the bill. And while we still have the chance, let's face the music and dance. Lléveme a la esquina de Houston y Spring, por favor. ¿Cuánto le debo? $1.75. Gracias. Quédese con el cambio. Sí, va en camino. Sí. Aquí le tenemos.
Bien, déjale. Entonces le mataré yo. Inspector Ernest Chang, un agente de la policía de Hong Kong. Lo siento, señor, le he fallado. No puedo matar a nadie a sangre fría. No se preocupe, haremos un agente de usted. El amigo Chang sabe cómo esquivar las balas que le disparamos. Nosotros teníamos que ponerle a usted a prueba. Voy a decirle un secreto que tendrá que llevarse a la tumba. Verá, Jan, una vez que se entra en el mundo secreto, uno cree que puede abandonarlo, pero la verdad es que él nunca, nunca nos abandona. Muy bueno. Bill, necesito un favor. Quiero apoderarme de un submarino alemán, preferiblemente con un equipo completo de códigos. ¿Quiere que la Marina de los Estados Unidos robe un submarino? Discretamente, claro. Solo hay un hombre en el mundo que podría robar una cosa así. Luciano. ¿Lucky Luciano? Él se encuentra en la ciudad ahora, en la penitenciaría del estado. Bien, me gustaría mucho conocerle. Chulos, reyes del vicio y los narcóticos, asesinos. Y el mafioso supremo es Lucky Luciano. Excelencia, piacere. Señor Luciano, buongiorno. Prego. Gracias. Ah, vai de cháchara. Lucky, este es mi amigo, el comandante Fleming, de la Marina Real Británica, Inteligencia. ¿Quiere comprar un barco? Sí, se trata de un submarino. Un submarino. Me gusta, tiene gracia.
Lucky, para un asunto importante, queremos un submarino alemán. Los saboteadores nazis amenazan los muelles del este de Nueva York. Hace 2 días hundieron el barco francés Normandy. Iban mujeres y niños italianos a bordo del barco, Lucky, de Lercara Friddi, cerca de Palermo. Es mi pueblo. Uh-huh. Necesitamos un libro de claves alemanas. ¿Lo necesiten? Escuche, conoce Jamaica, no la que está en Queens, la que está junto a Cuba. Allí lo entregaremos, en la costa. ¿Cuánto? Solo una cosa. Cuando la guerra termine, quiero unas vacaciones en Venecia. Venecia, Italia. Y, Lucky, supongo que tu libertad. ¿Mi libertad? ¿Pero qué dice? Mire, afuera hay una guerra. Aquí tengo copas, pasta, mujeres, y no me cuesta nada. Yo quiero quedarme aquí, con mis amigos. Salud. Está bien, Lucky. Hora de la misa. El padre espera para oír tu confesión. ¿Sabe por qué me llaman Lucky? ¿Por qué? Lucky significa afortunado. Lo recordará cuando tenga su barco en Jamaica. Yo cumpliré mi promesa. Usted cumpla la suya. Venecia, ¿eh? Después de la guerra. No se preocupe. Así será. Nos veremos, Lucky. Tu suerte te llevará al infierno, Lucky. Sí, diles que te traigan a sus hermanas. Un submarino. El director de acciones combinadas en la línea. Sí, señor. En la otra línea está el general adjunto. Sí, señor. Oh, fíjate en eso. Marianne, lleva esto a la oficina del almirante, por claro. favor. Claro. Despierta, despierta. Toma, esto te espabilará. Sí, sí, se ha unido a las fuerzas aéreas. Sí, la había oído. Una taza de té, por favor, Nell. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola. 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 Buenas noches, Susan. Hola. Buenas noches. Gracias. Le traigo su taza de té, señora. Gracias. La teniente Berin está aquí, señor. Gracias. Yo le doy una gran importancia a esta misión, primer ministro. Gracias, señor. Busque a Fleming. ¿Dónde, señor? ¿Y yo qué sé dónde? Es probable que esté en la cama, señor. ¿Cómo lo sabe? Yo lo siento, señor. Tiene razón, pero dejemos la cama de Fleming al margen de esto. Búsquele en cualquier otra donde crea que puede estar. Pero, señor, yo no sé en qué cama puede estar. Supongo que no insistiría en su estúpida idea de obligar a hablar a esos marineros alemanes, ¿verdad? Creo que eso es información secreta, señor. ¿Lo es? ¿Tengo su permiso para ordenarle que se presente inmediatamente? Tiene mi permiso, jovencita, para hacer lo que quiera. Pero tráigalo aquí.
Creo que usted tiene alguna influencia sobre Fleming. Hago lo que puedo. Pues deje de hablar y vaya en su busca. Gracias, señor. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took one little sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. Annie, querida, te amo más que a cualquier otra mujer en este mundo, pero no me estropees la noche. Yo estoy haciendo esto en contra de la opinión del almirante. Ya vol, Herr Fleming. Hablo en serio, Annie. Es vital que esos alemanes nos digan cómo es que sus submarinos consiguen atravesar nuestros campos de minas. Es de extrema importancia. Una noche conmigo y dos prisioneros alemanes que han sido sobornados con copas y una cena para que nos cuenten sus secretos. Nazis. Querido Jan, eso suena muy importante, pero me inclino a creer que yo sería más eficiente en sacarle esos secretos de lo que has sido tú. Seducir a una mujer. Hay dos cosas que suelen funcionar. Primero, hacerla reír. Segundo, decirle algo extraordinariamente importante que la haga sentir que es parte de un gran suceso. ¿Cómo sabes todo eso? Mi querido Jan, porque eso es lo que tú haces. Y yo voy a ponerlo en práctica con esos horribles marineros nazis. ¿Dónde están esas minas? Noruega. Bien. ¿Disfrutando de su libertad? Si esa es alguna estúpida broma alemana, les aseguro que no es graciosa. Entiendan bien esto, no voy a permitir que dos malditos nazis se emborrachen y se burlen de nosotros. Veo que los oficiales de la Marina Británica no tienen sentido del humor. Telefonista, por favor, póngame con la comisaría de policía de Savile Row. Gracias. Lady O'Neill, ¿quiere contarme su vida amorosa en los baños de vapor húngaros? A mí me dijeron que Budapest estaba lleno de chulos, maricas y músicos. Yo, personalmente, no encontré ni un solo músico. Lady O'Neill estaba en una posición de primera clase para confirmar su estrategia e inteligencia. ¿Para confirmar su estrategia e inteligencia? La clave estrategia. Con todo respeto, Lady O'Neill. Siempre que alguien me dice con todo respeto, sé a qué atenerme sobre ese respeto. Escuche, yo estoy en términos muy amistosos con Winston. Yo le aconsejé sobre los dientes de Brendan Bracken. ¿Sabe que casi no le queda? Y Lord Rottermeier suele escribirme, entre otras cosas. ¿Cómo pudieron evitar los campos de minas en Skagerrak? ¿Cómo evitamos los campos de minas en Skagerrak? ¿Me permite su documentación? Comandante Fleming. Cuando yo diga muévase, inspector, quiero que dé media vuelta y con una sonrisa en la cara camine hacia la salida. A no ser, claro, que quiera pasar el resto de su vida haciendo pasillos en las perreras de Scotland Yard. Muévase, inspector, muévase. La última oportunidad, caballeros.
¿Cómo evitaron sus submarinos evitar el campo de minas de Skagerrak? Tiene usted una curiosidad excesiva, comandante. ¿Usted cree? Le aseguro, Herr Fleming, que solo fue suerte. Mentiroso. ¿Qué sabe usted al respecto? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Guten Tag, Meichen! No. Yo quiero saberlo. Gracias por la cena, comandante. Guten Tag. Siga, conductor, a Monte Square, por favor. Te llevaré a casa. ¿Qué ocurre aquí? Es un secreto. Lo mismo que el hecho de que estás casada con Lord O'Neill, que eres la amante de Lord Rottermer y que ocasionalmente duermes en la cama de Jan Fleming. Eso es un golpe bajo. Tú lo has dicho, no yo. Vámonos. Al 22 de Ebrisen. Calle Victoria. Hey, ya lo conozco. Buenas noches. Buenas noches. El almirante quiere que use mi influencia para sacarte de la cama. Y llevarte conmigo. ¿Estás segura de que dijo eso? Completamente. Desde entonces ha caído mucho polvo sobre mi espalda. ¿No crees que debemos quitártelo? La mayoría está en mis botas. Los pantalones también están llenos de polvo.
Bueno, entonces tendré que quitártelos. Vamos a ensuciar la alfombra. Buenos días, comandante Fleming. Buenos días, Kate. Buenos días. Comandante, le hemos estado buscando. Dígale al almirante que estoy aquí. El comandante Fleming está aquí, señor. Bien, ¿a dónde me envían? 18 hoyos de golf. ¿Con quién? Conmigo. Dígame, ¿cuál es su hándicap? Usted, comandante. Por favor, solo una semana de golf. ¿Sus pelotas o las mías? ¿Fue alcanzado por las bombas, Fleming? Estuve muy cerca, señor. Siéntese. Gracias. Algo extraordinario ha ocurrido. Siento oír eso. Maravillas, Fleming, que la Marina de Su Majestad está acostumbrada a conseguir. Los milagros son perturbadores. Hemos recibido el informe de que un submarino está merodeando por las Indias Occidentales. ¡Qué extraordinario! Por lo tanto, y con gran pesar, le ordeno que vaya a Jamaica inmediatamente. Se quedará allí el tiempo necesario para averiguar algo. Su viejo amigo Ivar Bryce estará allí. Espero que no sea muy duro para usted. Creo que sentiré una terrible nostalgia, señor. Un regalo de los americanos por el trabajo que usted hizo. Una heliografía para su servicio secreto. .765 automática. Se suponía que estabas en casa. Soy viuda. Han matado a mi esposo en un lugar de Italia. La muerte es la mejor venganza, ¿no crees? Oh, Annie, lo siento. Sí, bueno. ¿Crees que seré una buena viuda? No sé vivir sola. Esmond Rottermer querrá casarse conmigo. Yo no le amo, tú lo sabes. Bueno, di algo.
La muerte es la mejor venganza. Gracias, Betty. Yo llevaré las copas. ¿Qué me dice de la cena, señor? Sí, sírvala dentro de una hora. Está bien. ¿Carne de cabra otra vez? Espero que estén bien mezcladas. Gracias, Ivar. Brindemos por los códigos alemanes. Por el Caribe. Y por Lucky Luciano, donde quiera que esté. Por los amigos ausentes. Bien. ¿Cuál es el plan maestro de Ivar Bryce para cuando la guerra termine? No lo sé. Comprar un servicio internacional de noticias. Te dejaré participar, tú el periodista y yo el hombre de negocios. La pareja perfecta. No estaría mal. Pero si tuviera bastante dinero, me compraría una casa aquí. ¿Te gustaría vivir aquí? Sí, mucho. ¿Puedes conseguir un pedazo de tierra? ¿Montaña, floresta, playa o pantano? Hablo en serio, Ivar. Yo voy a pasar el resto de mi vida en Jamaica. Está bien. ¿Cuánto quieres? ¿1000 acres? Dios mío, no. Solo 15 o 20. ¿Y qué piensas hacer cuando estés aquí? Comer, dormir, fumar, nadar y escribir. Ah. ¿Y sobre qué va a escribir el futuro ganador del premio Nobel? Te lo prometo, Ivar. Escribiré una historia de espías que acabará con todas las historias de espías. Y la voy a escribir aquí, en Jamaica. No hay espías en Jamaica. Nadie te creerá, Ian. ¿Y cómo vas a llamar al protagonista de tu historia, Hombre Bingo Bambo? Las aves de las Indias Occidentales, por James Bond. ¿James? Es nombre de chofer. Es un nombre fantástico. Bond. James Bond. El almirante está molesto por haberles tenido que esperar durante tanto tiempo. Pues tendrá que esperar. Él debe conocer las reglas sobre los códigos. Además, no creo que esté preparado para entenderlo. Lo sé, señor, pero es un almirante. Oh, ¿lo es? Lo es, y no muy pequeño. Dios mío, ¿es un almirante o dos? Tarde. Gracias, Lucky. ¿Qué? Significa suerte, señor. Qué tontería. Escuche, quiero que naden hasta allí y no quiero que ninguno de los nativos tenga nada que ver con esto. ¿Usted no ha echado un vistazo? No vine con mi traje de baño. Me encanta tu risa, Ivar. No estoy seguro de que al viejo le guste. ¿Dónde está mi copa? Gracias. ¿Sabe algo sobre la gente de inteligencia naval? ¿Cómo, señor? Son todos muy poco inteligentes.
Ellos son solo un MCR. ¿Sabe lo que es un MCR, Lerty? Malditos católicos romanos. Eso es lo que son, malditos católicos romanos. Sí. ¿Puede venir conmigo a caminar por el agua? Si algo no soporto de la Marina Real, es el número de hombres a los que le huelen los pies. Confidencialmente, muchacho, no creerá usted que hay tiburones por esa zona. Fue solo una idea, solo una idea. Ahora quieto. Lo malo con los oficiales jóvenes es que contemplan la guerra como si fuera un día de fiesta. No es graciosa. ¿Sabe? Podría jurar que el barco ha desaparecido. Creo que tiene razón, señor. Yo no les pedí que hundieran esa maldita cosa. ¿Disfrutaron del viaje? Tenemos lo que queríamos. ¡Y más! Si espera usted que el almirantazgo encuentre graciosa esta travesura, le espera una decepción. Supongo que usted, Fleming, lo encuentra muy divertido. ¿Qué diablos es esto? Aquí están los códigos. ¿Qué tiene ahí? Un recuerdo para usted, señor. Un abrecartas alemán. Esto. Mi padre murió cuando mi madre era aún bastante joven. Churchill escribió su necrología en el Times. Déjame ver. Parece que eso era. Las luces de la ciudad pierden su brillo poco a poco y con precisión. Se extinguen en la oscuridad, allá en la distancia, una por una. Tú nunca lo conociste muy bien, ¿verdad? A mi padre, no. Casi nada. Me habría gustado. Él le dejó a mamá una bonita fortuna. Ella decía que daba a los sirvientes y conductores de taxi las mejores propinas del mundo. Ella siempre llevaba una bolsita de mano. ¿Eso había?
Y tenía fotos de ella misma por toda la casa. ¿Nunca llegué a presentártela cuando iba a verme a Eton? No. Yo solo recuerdo a una bella mujer que más bien parecía ser tu novia. Eso le habría encantado. Aunque debo decir que nunca le gustaron mucho mis mujeres. ¿Alguna en particular? No, la cantidad. Oh, ¿es que las contaba? Pues claro que lo hacía. Decía siempre que yo no me había enamorado. Y es gracioso que ella supiera, Dios sabe cómo, que yo no asociaba el amor con el dolor que nos inflige, su pérdida. Yo no pienso demasiado en esto. Este lugar es peligroso. Y precioso también. Bueno, aquí está. ¿Es por eso por lo que embotellas todos tus pensamientos? Eso es lo que M me decía. ¿Quién es M? M de mamá. Hoy Mayra Hess nos ofrecerá un recital de piano. Ayuda. Bueno, a ti no te ha hecho ningún daño. Mucha gente cree que tengo demasiado dinero. Lo siento. No es por el dinero, ¿verdad? Míralo, Elia. Él no me ha pedido que nos casemos. Ian no quiere casarse con nadie, maldita sea. Shh. Lo siento. Vámonos. You're only a baby. You're lonely, and maybe someday soon you'll know. Al querido Noel le encanta cantar para nosotros.
Our years you are wasting. Life's a bitter foe. Como duquesa de Westminster, tengo derecho a aconsejar desde mi particular posición a una mujer respecto a su esposo. ¿A quién quieres aconsejar? Anne, mi querida chica, se ha dejado seducir. ¿Y por qué va a dejarse seducir por un vizconde cuando tiene la suerte de conocer a un verdadero duque? You're a bewitched girl, better beware. Laughing at danger, virtuous stranger, better take care. The life you lead sets all your nerves a jangle. Your love affairs are in a hopeless tangle. Though you're a child, dear, your life's a wild typhoon. Eres un buen bailarín, Noel. Es la historia más antigua del mundo. Un tipo terriblemente guapo, Ian, al que le asusta el amor, se encuentra una increíble amante, Anne, que no se atreve a mencionar la palabra matrimonio para no espantar la presa. El amor es gracioso, ¿verdad? Into a mad jazz pattern, ruled by Poor little rich girl, don't drop a stitch too soon. Oh, maravilloso. Supongo que tengo una fatal debilidad por los hombres valientes que se conocen a sí mismos y saben lo que quieren. Lo gracioso es que yo me llevo bien con los hombres débiles, con las mujeres, y en particular con los homosexuales. Y aquí estoy contigo, el hombre más solicitado de su generación. Absurdo. Eso es lo que te hace tan malditamente atractivo. Tú no sabes quién eres. Ya me voy. Pero antes prométeme, Jan, que pase lo que pase, tú nunca jamás me dirás te amo. Lo prometo. Entonces vuelve a tu maldito almirantazgo y haz actos heroicos antes de que la guerra se acabe. Tienes que casarte con Esmond Rottermer. Yo no espero que tú me seas fiel. Lo único malo de esto es que yo te amo. No puedo leer. Toma. El almirantazgo ha revisado tus planes para el asesinato de Hitler. Oh, bien. Y tu idea de dejar caer bloques de cemento con periscopios escondidos sobre las costas alemanas. ¿No les gusta? Los tiempos parecen haber cambiado. Ay, de ti. ¿Sabes lo que me gustaría? No tengo cigarrillos. Está bien. Iré a buscarlos. Bien, bien. Esa chica está loca por usted. Buenas noches. Buenas noches.
por aquí, rápido. ¿Estás bien? He perdido a mi mamá. ¿Es esta tu mamá? ¡Mamá! 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 ¡Vuelva aquí! ¡Vuelva aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Echad más agua! ¡Ahí arriba! ¡Deprisa! Lo siento. Yo también. No sabía cuánto significaba ella para usted. No, yo tampoco. ¿Puedo llevarle a casa? No, no, gracias. Busca un taxi. Estás enfadado. Lo estoy. Ha muerto la gente que no debía. Mira a tu alrededor. Viven los ricos, los poderosos. Estoy terriblemente enfadado. Vamos, Jan. Quiero acción y quiero venganza. No te sientas culpable. Tú has dado mucho. La muerte es la mejor venganza. Pero es dolorosa para todos. El dolor se desvanece. Emborráchate, Jan. No hay una sola mujer en Londres que no nos haya tosigado con llamadas telefónicas para usted. Ian, tiene un cierto encanto para las mujeres. Hay una nueva escoba. Amigo suyo, aparentemente. ¿No está Goffrey? Adelante.
Nueva escoba, Fleming. Nueva actitud. He leído sus antecedentes y no puedo decir que me gustan mucho. La verdad es que no me gustan nada. Un submarino hundido en Jamaica, 500.000 libras. Firmado Lucky Luciano de la ciudad de Nueva York. Una cena con Lady O'Neill y dos prisioneros de guerra alemanes que dejó salir de la cárcel. Eso no está bien, ¿verdad, Fleming? Usted cree que el dinero para sus intrigas crece en los árboles, ¿verdad? Pues le diré algo sobre los árboles, Fleming. La Marina Real surca los mares. Y no hay árboles en el mar. Solo pido, señor, un grupo de hombres entrenados para dirigir una misión peligrosa de alto secreto. Yo soy quien dirige aquí. Y no quiero misiones peligrosas de alto secreto ni más dolores de cabeza, Fleming. Yo dirijo la orquesta y mi canción favorita es Gracias a Dios que la guerra ha terminado. La guerra con Alemania ha llegado a su fin. Por lo tanto, nos permitiremos un breve periodo de regocijo. Hoy es el día de la victoria en Europa. Este es el momento que todos esperábamos. Enormes multitudes se concentraron frente a sus casas y sobre todo en el centro de Londres para escuchar el anuncio oficial hecho por el primer ministro de que la guerra en Europa ha terminado. En realidad, el día de la victoria se había anticipado por los habitantes de Londres, que lo habían celebrado desde la noche anterior. Pero este es el anuncio oficial y fue así como Winston Churchill terminó su alocución. La guerra en Europa. ¿No hay forma de que vengas conmigo a Jamaica? Es imposible. Estas fueron las últimas palabras de Goldeneye es mi nuevo hogar, tienes que verlo. Más tarde, el premier repitió un día en la Cámara de los Comunes. Después, una procesión de miembros encabezada por el señor Churchill y el señor Greenwood se dirigió a St. Margaret para dar las gracias por la victoria. Thank you.
es como un sueño. Buenos días, comandante. Buenos días, Noel. Estoy terriblemente emocionado porque lo haya llamado GoldenEye. ¿Lo apruebas? Definitivamente no. Ojo de oro, nariz y cuello. ¡Oh! Sus sillas me destrozan el trasero. Vamos, Jan. ¿Tienes que rellenarlos de metal barato? Ay, no me digas, comandante. ¿Estás escribiendo un libro sobre recetas jamaicanas? ¿Un volumen muy pequeño? ¿O es poesía? No me lo digas. Pero antes de que lo olvide... ¿Carta? ¿Telegrama? ¿Telegrama? ¿Carta? Sé de quién son las cartas. Dámelas. Lee primero los telegramas. Tienes que contestar. Dámelas, Coward. La última persona que me llamó Coward fue Lord Mountbatten. Como siempre, un cielo tan cariñoso. ¿Quieres un café? Supongo que sí. El vizconde Kemsley me ofrece un trabajo como gerente. ¿De qué? ¿Un hotel, un pavo, un hogar para marineros angustiados? El Sunday Times, gracias. Y esta es Diane, la esposa de Esmond, Lord Esmond Rotherberg, propietario del Daily Mail. Gracias, Violeta. Traiga otra taza para el señor Coward. Sí, señor. Querido Jan, ¿crees que sería posible que fuera a ver los reflejos del mar y las luciérnagas nocturnas y caminar desde tu cama hasta el mar y demostrarte lo mucho que te amo? Querida Annie, por favor, ven pronto. No existe en el mundo nadie como tú. Tú debes ser la primera persona que leas lo que he escrito sobre James Bond. ¿Qué te parece el título? Casino Royale. Solo Dios sabe qué opinará el mundo de ello. ¡Date prisa, comandante! Está muy bien, y ahora escuchad. ¡Escuchadme todos! Él suele practicar esto en la bañera. Me lo ha contado su criada negra. Oh. Ibar. Shh. But I know it's vain trying to explain. Well, there's this insane music in your brain. Oh, I'm mad. Dance, 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 little lady. Youth is fleeting to the rhythm beating in your mind.
Dance, 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 little lady, so obsessed with second best, no rest you'll ever find. Time and tide and trouble, never ever wait. Let the cauldron bubble, justify your fate. Dance, 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 little lady, dance, 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 little lady, leave tomorrow behind. Cariño. Querido, estaba deseando verte. Vamos, vamos, Loelia está aquí. Gracias, Germín. ¿Qué ha pasado hoy? Bien, el comandante Bond entra en el casino Royal Le Joc. Es una mezcla entre el de Deville y el de Le Touquet. Él ya ha matado dos veces justificadamente. Así que se ha ganado las iniciales de doble cero. Muy bueno. Ian, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro que no. Lo que yo quiero saber... Y en serio, Ian, ¿y si tú alguna vez has matado a alguien? No seas repulsiva, Lil. Bueno, quiero saberlo. Veamos, ¿qué sentiste? ¿Quién era? Un saco de arena. ¿Una víctima sueca? Lo hizo con un saco de arena. ¿Y cómo se hace eso? Es muy difícil matar a alguien con un saco de arena. Noel dice que matar con una bolsa de arena es como el adulterio. Uno lo ve venir, pero no puede evitarlo. Y además nos deja un terrible dolor de cabeza. Bien, ¿quiénes serán los adversarios del comandante Bond? Ricos, dominantes, tiranos, sádicos. Oh, los encuentro absolutamente maravillosos.
Cuando el comandante termine con ellos, envíamelos a mí. Oh, Dios, no hay nada más aburrido que ver a dos tortolitos. La ornitología es para las monjas. Me voy. Despierta, maestro. ¡Oh, gracias, querida! He tenido un sueño perfectamente agotador. Estoy puesto. Buenos días, Marston. Buenos días, señor Fleming. Buenos días, Deborah. Buenos días, Ian. ¿Qué hay de nuevo? Lord Kensey le está esperando. Sí, lo sé. El señor Fleming, Lord Kensey. Buenos días. Buenos días. Esmond. ¿Ya conoce a Lord Rottermere? Sí. Está entreteniendo a nuestros rivales, ¿eh? Sí. No exactamente, Fleming. Bueno, supongo que sabe lo de Annie. ¿Su esposa? Usted más que nadie sabe que es mi esposa. Está embarazada. Le felicito, Esmond. Estoy encantado. ¿Seguro? Sí, ¿por qué no? ¿Ocurre algo? ¿Annie está bien? Continúe, Esmond. De usted, no de mí. Usted es el padre del niño que ella espera. No quiero que vuelva a verla. ¿Lo ha entendido, Jan? Jamás. Ella no es su esposa, Jan. Él tiene derechos que usted no puede ignorar. Mire, ¿por qué no se aleja de todo esto por algún tiempo? Dese un respiro. ¿Cuántos fuma al día, comandante? 70, tal vez 80. ¿Bebida? Ocasionalmente. ¿Cuánto? De media una botella. ¿Vino? Ginebra. Ábrala, por favor. ¿Asustado? No. Buen chico. Denle la vuelta, por favor. Eso es. Solo una mirada más, comandante.
¿Hace mucho ejercicio? Bueno, en Jamaica nado un poco. ¿Tiene una amiguita? Varias. ¿Una favorita en particular? Me temo que está casada. ¿Duele? ¡Claro que sí! Otra vez. Vaya a vestirse, comandante. Ayúdenle. Gracias. Usted es el gerente en el extranjero del periódico de Lord Kensi, ¿verdad? Sí, lo soy. Siempre es un placer verle, señor Fleming. Oh, el placer es mío. ¿Quiere fecha para su próxima cita? Sí, claro. Muchas gracias. 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 Confidencialmente, comandante, debo advertirle que el fumar y beber tanto puede ser una seria adicción. Su tensión es peligrosamente alta. Su estado general de salud es alarmante. Su vida sexual corre un grave peligro. Su leche, señor Fleming. Gracias. Ve a su dentista. Aparte de sus riñones, el hígado y los dientes están en mal estado. Es una buena cosa que no tenga usted la responsabilidad de un hombre casado. Vuelva a Jamaica. Es posible. Gracias, hermana. Su niña vivió 8 horas. Nuestra hija será enterrada en el cementerio familiar. Está mirando al mar. Es un cementerio agreste y romántico. Mi dolor está ligado al tuyo. Quiero que sepas que te quiero. Perdóname, siento llegar tarde. Hola, cariño. Me alegro mucho de verte a ti y a tu nuevo amigo. Cada vez que pierdo un hombre, tengo un perro. Vamos, cazador. Quédate aquí y sé un buen chico. Quieto. Si uno se casa con quien no quiere, ¿por qué el divorcio no puede ser más fácil? Porque el matrimonio es como la marcha atrás del motor de un coche. Es más difícil ir hacia atrás, más lento. Yo esperé 3 años. Dime, ¿cómo es estar divorciada? Para mí fue como una boda. En lugar de decir si acepto, dije no acepto. Oh, Loelia. ¿Deja un sabor amargo? No tanto un sabor amargo como un mal olor.
Bueno, algunas gentes tienden a hacerte a un lado. ¿Quieres que te diga un secreto? Yo no creo que estés interesada en el divorcio. Creo que lo estás en el matrimonio. Y creo saber en quién estás pensando. ¿De verdad? Tú quisiste hacer el experimento del cautiverio. Sí, lo sé, pero... Pues vamos a terminarlo antes de que Loelia se impaciente. No creo que espere mucho más. Oye, ¿eso duele? Supongo que sí. Tú eres Bon. Y yo estoy a punto de decir una frase. No estoy segura de lo que eso significa. Pero sé lo que pienso hacer. Cásate conmigo. Di, por favor. Di, por favor. Por favor. ¿Qué está pasando ahí? Ya vamos. Quítame esto. Si te mueves, te dolerá más. Estate quieto. ¿Qué ocurre? Oh, ¡cállate! Si entra y nos encuentra, ¿sí va a creer que hacemos cosas muy raras? Oh, por amor de Dios. ¿Cuál es la diversión? ¿Tenéis calor o algo así? ¿Vais a decirme de qué se trata? Corta esto con tu encendedor, Lil. Sabes, tengo que decirte que este asunto de Bon se te está escapando peligrosamente de las manos y eso no me gusta ni un poco. Supongo que la siguiente cosa que vas a decir es que ahora tomas champán con tus huevos revueltos. Es algo mucho más gracioso que eso. He invitado a Lady Rottermeer a que se case conmigo. Oh. Ella le da las gracias al comandante Fleming por tan generosa invitación y está encantada de aceptar. Oh, los caballos son peligrosos además de ser totalmente insoportables. Vamos, comandante. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, veamos. Así. ¿Quién... ¿Quién entrega a esta preciosa novia a Geraldine Mary? Lo hago yo. Muy bien. Y además estoy de acuerdo. Comandante Lancaster Jan Fleming. ¿Usted, hombre, acepta a esta mujer, Anne Geraldine Mary, para que sea su fiel esposa para protegerla y respetarla hasta el día de su muerte? Acepto. Acepto. Vamos, vamos. Comandante Lancaster Jan Fleming, ¿acepta a esta mujer como esposa, señor? Acepta, acepta. Yo les declaro a ustedes, señor y señora Lancaster Fleming. Hecho. Y ahora les deseo una feliz Navidad y muchas más. Amén. Amén.
Amén para ustedes. Amén. Creo que hemos tenido una boda perfecta y preciosa, ¿eh? Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Ahora que estoy casada con un escritor, nunca sabré lo que piensa mi esposo hasta que lo haya escrito. Tú eres su musa, querida. Lo sabrás por adelantado. Cómete el cangrejo, Noel, antes de que él te coma a ti. ¿Crees que uno de los enemigos del comandante Bond ha podido adiestrarlo? Es perfecto. Es como comer cenizas de cigarrillo en cáscara. Me lo comeré porque es el día de tu boda. Ah, la tarta. Violeta, se ha superado usted. Oh, impresiona. Déjalo. Por el novio y la novia. Por el novio y la novia. ¿De verdad tenemos que comernos esta cosa? Pobre Violeta. No more waffle or daily mailing. Annie rob the mere's madam. F-sing ha 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 for the blowfish, blowfish. E-e-e for the wedding ring. Ha 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 for the dry martinis. Old goat fricassee for an aspirin. Mongoose say to little Annie, now you done get your decree. Once you lady of high degree. Now, you just as common as me. Sing ha 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 for the piggly wiggly. Hoo-hoo-hoo for the wedding dress. Ho, 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 for the Ivor Bryces, Lilia Westminster and Kemsley Prep. Por los amigos ausentes. Y también los míos. Noel estaba tan nervioso con mi matrimonio con Ann que ató uno de sus zapatos a su propio coche y se fue de allí. Al día siguiente, supe por mi editor que las aventuras del comandante Bond habían tenido un buen comienzo. El resto es historia. 12 libros creo que son. ¿Se imaginan lo que mis lectores me harían si yo lo matara ahora? Al final de cada día, él pertenece a GoldenEye. ¿No le parece? ¡Corten! Lo siento, no me di cuenta de que estaban filmando. ¿Puedo servirle en algo? ¿Señor Fleming? Sí. Me llamo Bond. James Bond. He deseado conocerle toda mi vida. También yo. Veo que tiene un ejemplar de mi libro. Sin duda. ¿Puedo esperar de su amabilidad que lo firme para mí? Será un enorme placer. ¿Tiene una pluma? Una pluma. Gracias. Yo nunca uso pluma. La fama. ¿Del ladrón? Que le robó su identidad. Gracias, le estoy muy agradecido. Venga usted a conocer a GoldenEye. Me encanta. Not as good as the book.